Bueno, muy buenas a todos, una vez más desde iSoftware en español, Twitch. Vale, aquí estamos de nuevo en Twitch. Hey. Veo que esto se escucha bien, estaba aquí haciendo unas pruebas y aquí. Con Twitch no me fío mucho, porque hacía ya un par de semanas que no hacía ningún directo, creo, más o menos. Y, bueno, quería asegurarme, por si acaso, y he avisado un poquito a, a través de eh, Instagram que iba a hacer un directo a las seis y media. Vamos a compartir por el grupo de los afiliados que tengo de YouTube. Y luego, pues algún grupo más que tengo de gente interesada en el tema del de ISO. Vale, vamos a pasar por aquí. Bueno, pues si alguien quiera entrar, vamos viendo a medida que vaya entrando la gente. Si no, pues yo, como siempre, arranco porque no pasa nada. Luego, esto se queda subido. Lo tengo puesto para que se quede subido el máximo de tiempo posible en Twitch. Porque si no, a los 14 días se borra. Y luego, por otro lado, lo acabo subiendo también por YouTube, ¿vale? Porque, bueno, ahí es donde ahora mismo tengo más gente y allí lo puede ver. Ve por ahí que llega de, Ger de, de, de Gerard1986, me parece. Killer of Buena, llevo un mes siguiéndote y me gusta cómo explica las cosas que hace Review. Muchas gracias, Killer. Bueno, pues nada, hoy eh, se me ha ocurrido hacer un nuevo formato. Bueno, tengo varias ideas y quiero hacer varios formatos de muchas cosas. El problema es el tiempo, el tiempo. Quiero hacer muchas cosas pero me falta tiempo y eso que le dedico mucho, ¿vale? ¿Qué tal, Javier? Veo que por ahí llega Javier Gerardi o Gerardi Mancomil. Entonces, bueno, eh, se me ha ocurrido algo que podría ser interesante y es que muchas veces a través de Instagram suelo colgar eh, historias de ofertas, de descuentos, cupones que algunas tiendas eh, me dan para que vosotros podáis tener un descuentillo, un 5, un 10%, un 20%, lo que sea. Y entonces eh, el tema está... En que a veces una historia, aparte de que dura 24 horas, luego desaparece. Y ponerlo en el muro, bueno, a veces es más relevante, menos relevante, y poner el muro de Instagram y que se quede aquí, ahí, que casi siempre son fotos mías y fotos, obviamente, fotos propias, que no, fo no cuelgo fotos de terceros, pues bueno, a lo mejor queda ahí un poquito raro. Entonces, se me ha ocurrido que Twitch, que lo tengo un poco abandonado, porque bueno, me van llegando novedades, pero está la cosa un poco parada. En principio parece que de cara a junio van a llegar más cosas, pues se me ha ocurrido que cada vez que alguno de los colaboradores habituales, marcas, tiendas y todo eso haga algún tipo de oferta, podría hacer un, un directo en Twitch, que luego voy a replicar en YouTube para que todo el mundo que a lo mejor ha llegado tarde, no tiene Twitch, no le gusta Twitch, no quiere verme por Twitch, pues me puede ver por YouTube también, ¿vale? Entonces <coughs> veo que va llegando gente, veo por ahí a Ades también. Entonces bueno, hay una, una serie de ofertas que van a empezar, eh, creo que esta noche, si no me equivoco. Porque no, empiezan eh, mañana. Mañana a las 10 de la mañana empiezan las, unas ofertillas de Olight y luego además me han dado un cupón de descuento que en principio, si está todo esto bien configurado, porque ya hace tiempo que no trasteo el tema del Twitch, en el chat tendría que ir saltando. Pero de todas formas, eh, para los que luego mmm, veáis este vídeo en YouTube, en la cajita de descripción os dejaré todos esos enlaces que os comento a las ofertas y al código de descuento. El código de descuento, tengo la suerte que casi siempre me dan permiso para poner la palabra que quiero y la gran mayoría de tiendas con las que colaboro habitualmente o menos habitualmente, el código siempre es Isoft review Con ese código vais a tener diferentes tipos de descuento. En el caso de online, vas a tener un 10% de descuento. Eso sí, si los artículos no están de oferta, que a veces me ha pasado, ¿vale? Me ha pasado más de una ocasión que alguien ha querido utilizar un cupón de descuento sobre algo que ya tenía descuento y me dice, el cupón no sirve. Claro, no es acumulable, es decir, si eso ya está rebajado, no te lo va a rebajar todavía más, ¿vale? En la mayoría de casos, a lo mejor en alguna vez, pero no suele ser lo, lo habitual. Veo por ahí a Zapador, veo por ahí a, a Rafse, a Rafse a Serleo, madre mía, a veces tenéis unos nicks que cuesta ¿eh, leer. Entonces, bueno, voy a poner la pantalla para que vosotros veáis un poco lo que yo estoy viendo y, o, y os explico, ¿vale? Y os explico porque mañana va a haber otro directo en Twitch, supongo que a la misma hora, ¿vale? Si lo doy aquí. Guay, Vale, perfecto. Ahora ya tenéis que estar viendo lo mismo que veo yo, básicamente mi escritorio. Entonces, la página web de Olight. La verdad es que está muy guay la página web de Olight, pero ya he hablado con ellos y eh, les voy a... porque, bueno, esta gente, eh, obviamente, aunque es Olight España, mandan, la verdad es que muy rápido, desde... no mandan desde España, sino que mandan directamente desde la fábrica de Asia y la verdad es que no tarda nada. O sea, me han mandado algo... Y me ha llegado por FedEx, creo que en tres días, o sea, rapidísimo. Eh, y de todas formas también tienen almacén y entregan muy, muy rápido, ¿vale? Todo eso lo pone la, en la página web. Entonces, el tema está en que hay cositas que cuando las lees, pues se ve que han, han, están hechas en. Bueno, están mal traducidas, ¿no? Estoy, estoy viendo aquí, por ejemplo, hasta agotado, ¿no? En, en el banner anterior, en vez de hasta agotar o hasta agotar existencias, pone hasta agotado. Bueno, esto ya lo hablaremos. Entonces, bueno. Os quiero enseñar porque, como decía, hay una cuenta atrás porque va a empezar unas ofertas muy interesantes. Y también mañana voy a hacer otro directo porque me tiene que llegar un paquete con algunas de las cosas de las ofertas para hacer review. Y también voy a hacer algún pequeño sorteo. Y vamos a ir haciendo sorteos porque voy a tener una colaboración más estrecha con Olight a partir de ahora. ¿vale? Ya tenéis varias linternas de esta marca en el canal. Y eh, bueno, va a ser un... parece ser que les gustan mis vídeos, cómo lo hago, cómo trabajo y demás iban a mandarme más cositas para sorteos por varias plataformas, por YouTube, por Twitch, por Instagram y por Facebook. Así que mmm, la mayoría que me sigáis, que muchos de vosotros ya me seguís por muchas de esas plataformas, pero los que no, que sepáis que ahí están y que en la descripción de todos mis vídeos de YouTube están todas para clicar y ir directamente. Si queréis que os toquen cosas chulas, sobre todo por Instagram, es donde le estoy metiendo más caña a los sorteos. Pero bueno, posiblemente expanda los sorteos a otras eh, plataformas, ¿vale? Entonces, aquí voy a refrescar un momento, porque aquí hay algo interesante que, me ha, que, que eso me tiene que llegar y os lo enseñaré mañana. Y es que cuando tú entras, aquí, aquí cuando entras de primeras, esto, que por inercia aquí todo el mundo hace, bah, ¿qué es esto? ¡Pum! Le da la cruz. Bueno, si tienes pensado comprarte alguna cosita en la página web... Léelo, no lo quites, porque lo que te están diciendo es que te van a dar un llavero multierramienta de estos que sirve para un montón de cosas, que te sirve para apretar las tuercas, para pelar cables, para abrir latas, para hacer mil historias, ¿vale? He visto algún vídeo y uh, para los raíles de la bici, si se te aflojan, bueno, para diferentes cositas te puede servir incluso para abrir una lata de pintura, he visto en el vídeo, con el hecho de suscribirse y comprar cualquier cosa, lo que sea, aunque sea una pila, lo que se haga falta. Os lo van a regalar. Aquí ya pone que vale 12 euros. No es que valga una pasta, pero bueno, te lo regalan. Que si tienes pensado comprar algo, alguna cosita, pues que sepas que si te registras y no lo quitas aquí corriendo, te van a regalar la multiherramienta. Esta multiherramienta la vais a ver mañana en el directo de mañana, en, en directo, ¿vale? Para que yo os la voy a enseñar y demás. Vale, ahora sí, lo quitamos. Entonces, aquí tenemos la página que la verdad es que está muy vistosa, está realmente muy, muy chula, muy bonita. Pero aquí lo que nos interesa son las ofertas de mañana. Y luego también las que van a salir durante dos días, ¿vale? Me voy a centrar en cuatro y mañana haremos el resto, ¿vale? Para que no salga un vídeo muy, muy, muy largo, ¿vale? Muy largo. Entonces, esta linterna sería la Warrior X Turbo. Tener review en el canal. Yo sí que es verdad que dije que es una linterna que yo personalmente no la veo para jugar a eso porque es, un, es, un, es muy grande, ¿vale? Es muy, muy, muy voluminosa. Y entonces, pues aparte de que se hace pesada, que queda muy exagerada, a alguien puede ser que le guste, pero me parece que es muy voluminosa. Pero, como he dicho en muchas ocasiones, pues al igual que yo tengo más hobbies, vosotros seguramente también los tengáis. Y eh, al que a lo mejor le gusta irse al bosque, irse a esquiar, irse, yo qué sé, pues, que puedes hacer de acampada, eh, yo qué sé, salidas por la noche, cualquier cosa, esto es una linterna que es una pasada, es un linternote. Y fijaros que de 170 euros, que o 167,95, exactamente qué valía, pues son 42 euros menos que te ahorras y sale a 125 más el, más el llaverico de regalos y te registras, ¿vale? Aquí ya hay una cuenta atrás que pone que en 15 horas, 17 minutos y 37 segundos y va bajando, eh, va a ser cuando empiece la oferta. Básicamente mañana a las 10 de la mañana empieza la oferta y la oferta va a durar dos días. O sea que va a ser 26 y 27. Por lo tanto, jueves y viernes. Así que si alguno tenía pensado coger algo en la linterna, no os despistéis. Ahora, ¿de qué hará el verano? A mí me parece ideal. Yo tengo uh, uh, las que utilizo para jugar a eso y luego tengo las que utilizo, por ejemplo, para ir en bici también, que no se me no lo he dicho antes. Eh, cuando hago salidas nocturnas, pues ahora, por ejemplo, que va a empezar el buen tiempecito y sales muy temprano en bici. O sales ya, aunque se va a hacer de noche cada vez más tarde, porque se hace de noche a las 9, pero bueno, haces una salida aquello semi nocturna que hace mucho calor, me voy a las 8 y vuelvo a las 10, 10 y media a casa, que se está mucho más fresquito. Pues yo una de estas linternas lo tengo montado con un soporte a la bici. Y esto alumbra que parece un coche, o sea, es una pasada por el bosque, pues, pues alumbra es medio bosque. Y se agradece, una barbaridad, ¿vale? Va muy, muy bien. Ahora que dices eso de ya mismo vender el sol en una linterna. Eh, mañana voy a mostrar una linterna que vais a alucinar, pero alucinar. No la he podido probar todavía de noche, porque como digo, se hace de noche muy tarde, pero tengo que probarla y esa le haremos el review. Intentaré, me, intentaré llevármela a un campo, eh, pues seguramente intentaré probarla en Dunkerque, porque los túneles tienen que ser una pasada, porque en CQB Troken uso, uso linterna, pero más bien para molestar, porque hay bastante de día. Y se me ocurre también, si no, en Omaha, porque hay zonas muy oscuras. La linterna tengo ganas de probarla porque es una pasada, y bueno, mañana no os perdáis el. El directo, porque la voy a mostrar también. Va a estar de oferta y es una pasada. Es lo que tú dices: el sol en una linterna. ¿Vale? Entonces, la linterna, eh, estáis viendo aquí en pantalla que eh, ya saqué el vídeo y están 125 euros con la oferta. En este caso, como os he comentado, no vais a poder aplicar el cupón de ISO Review porque ya está rebajada. Pero si os gusta cualquier otra página, cosa de la página web y que no está en oferta, podéis pues usar el, el, el cupón, ¿vale? Entonces, eh, no lo sé cuándo voy a ir a Omaha. Uh, no creo que tarde mucho, a lo mejor en un par de semanas o así. Vale, entonces, eh, importante, aquí también, que a veces los portes, eh, a veces en algunas tiendas suelen sablear un poquito, ya estáis viendo que aquí el envío a partir de 50 euros, concretamente 49, es gratis. Y prácticamente creo que pocas cosas hay que valgan menos de 50 euros en esta página web, alguna tontería puntual. Vale, entonces, esta linterna, vamos a darla aquí para verla. Para verla en grande, ¿vale? Esta linterna, que bueno, vais a ver en la mano, porque ya os he dicho que es un, un linternote bastante grande, O sea, al nivel del puño va bien, lo puedes collar a un soporte de linterna, pero luego lo que es la cabeza es, es muy gorda, ¿vale? Aquí tenéis el de esto, el, el, las imágenes, aquí sale una especie de fusil. Pero bueno, realmente, si vais a mi página web, que eso lo he comentado muchas veces y hay gente que no lo sabe, y hay otra gente que sí, pero esto va genial, ¿vale? Cuando vais a mi página web, esta es mi página web. Hay una cosa que va muy muy bien, porque muchos de vosotros me preguntáis, oye, ¿y tienes vídeo de esto? ¿Y tienes vídeo de lo otro? ¿Y has sacado el vídeo de aquello? Pues mira, yo no me importa y lo contesto. Si voy muy liado le digo sí, búscalo. Si no voy tan liado paso el enlace, no me cuesta nada, ¿vale? Pero bueno, hay ya más de 800 vídeos y bueno, eh, a veces pues no me acuerdo del nombre que le he puesto y tal, pero es muy fácil. Aquí cuando vais a mi página web y le dais a listas de reproducción Automáticamente os van a salir todo. Lo tengo todo ordenadito, casi todo. Es posible que a lo mejor haga su familia de tantas cosas que tengo. Entonces, cámaras de ISO, mis réplicas, directos, gafas, no sé qué. Pues aquí tenéis linternas tácticas. Entonces, no le des a reproducir todo, sino que le das aquí abajo a linternas tácticas. ¿Vale? Y aquí, uff, mira, aquí sin barba que estoy. Parezco 10 años más joven. Entonces, aquí a la derecha, que bueno, aunque lo está tapando aquí la imagen mía, pero aquí a la derecha tenéis. Todas las linternas que he sacado, pues tenemos linterna Silva, una Olight Valkyrie, la PL Mini, esta Olight Warrior X Turbo. Bueno, un montón de linternas que he sacado las tenéis aquí para poderlas ir viendo todas. Entonces aquí no os perdéis ni una, igual que con las linternas, con cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, este sería el vídeo de la Olight Warrior X, que si no habéis visto la review, y decís, ostras, 125 euros la linterna. Pues, hombre, me gustaría ver una review, cómo funciona, a ver qué tal es y a ver si realmente vale la pena gastarme ese dinero. Yo entiendo que son linternas que no son precisamente baratas, pero sí que he tenido muchas linternas, incluso he tenido linternas de Nightcore, que son buenas también, y luego últimamente también traje linternas de Fénix, pero tengo que decir que las linternas de Olight van muy muy bien y en la gran mayoría de ellas se utilizan incluso en cuerpos policiales, así que ahí ya podéis ver la calidad de lo que tienen las linternas contra impacto, contra cualquier golpe el traquetreo de una pistola de verdad a la hora de dispararla y todo eso vale entonces la linterna es una pasada y sí que es verdad que son caras pero también tiene una calidad muy buena vale y bueno ya prácticamente cuando hablas de Olight ya sabes que las linternas son buenas os quiero poner un trozo porque viendo el vídeo de nuevo me he acordado de este trozo que fue el trozo que a mí me impactó de esta linterna porque es una linterna que decían mil metros de alcance y dije bueno es que mil metros no te llega a la vista ¿sabes? es decir ¿Cómo sabes que llega a mil metros? Mil metros es un kilómetro. ¿Cómo sabes si no te llegan los ojos a mil metros? Entonces, yo no puedo cerciorar que esto llega a mil metros porque ni mi vista llega a mil metros. Sí que es verdad que a la hora de grabarlo, eh, es, el, el tema a la hora de grabar el vídeo no se veía igual que lo que yo veía. Ahí pregunta que si es necesario gastarse 120 euros en una linterna. Es igual que todo, ¿vale? Esto yo lo he dicho muchas veces. Hay gente, he visto gente jugando a la Isof e con uh, uniformes Cry que ¿vale? hay precisión por ejemplo un uniforme que te vale 400 euros un chaleco que te vale 600 hay gente jugando con visores nocturnos partidas nocturnas de eso que valen 3000 euros y así con cualquier cosa vale es necesario no necesario no no son muchas cosas necesarias es decir esto es lo mismo que los coches un Ibiza te va a llevar igualmente a Barcelona lo mismo que te va a llevar un BMW lo mismo que te va a llevar un Bentley no bueno lo mismo no pero todos te van a llevar, o sea, la función la van a cumplir, pero la calidad entre ellos, las comodidades y todo, pues cambia. Pues es un poquito con la linterna y es un poquito lo mismo, yo creo, con la gran mayoría de cosas de ISO. Es decir, os tengo que enseñar un cinturón que cuesta unos 100 euros y dices, con un cinturón de 50 hago, sí, haces, pero si lo comparas con el de 100, o sea, la calidad que tiene eso, llevo por lo menos un año usándolo y así bien limpito parece que está nuevo a estrenar, ¿no? Entonces, las linternas es lo mismo. Yo me he dado cuenta, ya te lo digo, sobre todo. Para ir en bici, acabé comprando unas linternas buenas y recuerdo que cuando íbamos en bici me decían, Cristian, tú ponte el primero. Y digo, ¿primero por qué? Me dice, no, claro, porque tú iluminas el camino. Entonces yo iba al primero con mi linterna, iba iluminando todo el bosque porque íbamos por plena montaña y entonces yo iba iluminando todo el camino y los demás iban siguiéndome. Entonces, bueno, mmm, estas cosas se notan, ¿vale? He, cog he querido coger eh, puras linternas por postureo, linternas y no baratas, linternas de 60 euros, de 50 y tal. Eh, de AliExpress o de cualquier otro sitio y se nota se nota mucho entonces aquí tienes que determinar si tú una linterna que es por postureo o una linterna que es una linterna de verdad una linterna funcional entonces bueno se nota vale esa calidad se nota entonces ahora mira vas a ver si lo, si se nota que os voy a poner este vídeo donde yo con esta Olight Warrior X Turbo aluciné vale pero aluciné mira os lo voy a poner para que veáis aquí la situación es estoy en un camino donde normalmente saco a pasear al perro y demás y hay un pabellón, un pabellón que está, no sabría decir la distancia, tiene que estar, bueno, está, está muy lejos, muy, muy lejos el, el, el pabellón. No sé, 200, 300 metros, está muy lejos, ¿vale? Os lo pongo para que lo, lo veáis. Pero mucho. Por ejemplo, allí tenemos, donde hay aquellas luces, un pabellón. ¿Un pabellón? Mirad el pabellón. pabellón. mirad. Mira, mira. Es que se ilumina entero. O sea, el pabellón, ¿cuánto debe medir el pabellón? ¿20 metros para arriba? No lo sé, una barbaridad. tienen que pues, alucinar. pabellón debe estar tal vez 300 metros. 300 metros. desde aquí puedo iluminar el Es que lo voy a parar. Es que mira, mira la imagen de la linterna. O sea, es que te alumbra a unos 300 metros. Ellos dicen un kilómetro. Pero es que abre tanto, tanto que Estoy iluminando el pabellón entero. Es un pabellón de baloncesto. ¿eh? Es un pabellón que, que es de baloncesto, de fútbol. Y alu... es que mira lo que hago. Alu... pero es que ya mira los pies donde yo estoy alumbrando que se ve todo el suelo. O sea, ahí estoy totalmente a oscuras. Es en medio del bosque. O sea, yo estoy en medio del bosque y eso. Si yo apago la linterna, se ve cero. O sea, hacer nada. O sea, hago así con la mano y la mano no me la veo porque estoy totalmente a oscuras. Y fíjate que alumbra la parte, pero es que está alumbrando el pabellón que está a 300 metros, pero el pabellón entero pues, es una pasada. Entonces, bueno. Cuando tú te vas, yo por ejemplo, si soy un, un tío que me gusta irme de senderismo, de, de a la montaña, a cualquier historia, e incluso a, a hacer acampada durante varios días, pues no me voy a ir con una linterna y perdón de mierda. O sea, no me voy a ir con una linterna que, 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 que de, 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 Aliexpress. Ya te lo digo, no me voy a ir con una linterna baratuni. O sea, es que ni de coña. No, no, no. Yo lo que voy a hacer va a ser coger y va, va a ser una linterna buena. Una linterna, si es algo que hago habitualmente. Entonces, yo personalmente. Cogería y, y me gastaría el dinero en una linterna buena. vale Entonces, ahí cada uno tiene que saber eh, realmente si se gasta en algo que realmente va a usar. Es decir, no, es que me la voy a comprar para un par de partidas de ISO. Bueno, pues te diría, pues mira, yo que sé, cómprate una más barata. Pero cuando una linterna le puedes dar múltiples usos y haces diferentes actividades, me parece que el gasto, a mí personalmente, no me parece un gasto tan grande y que vale la pena. Porque es como decimos todo. Pagar dos veces o tres o más, es un poco las réplicas, ¿no? Si tú sabes que vas a jugar mucho, muy a menudo, te gusta mucho, pues no te compres una linterna, hay una, una réplica de 100-120. Gasta un poco más, ahorra un poco más, cómprate una 200 y pico y vas a ir con un, cachir, con un cacharrín realmente decente y has invertido más. Pues un poquito lo mismo con, con el tema de las, de las linternas, ¿vale? Entonces, como oferta está la linterna por 125 euros aquí. Y luego está la oferta de la linterna con chucherías, con historias varias. Que esto no, no lo he probado yo, ¿vale? Que sería la linterna aquí, el pack este. Bueno, pues 20 euros más, 23 euros más. Por 23 euros más tienes la linterna más esta mini linterna, que la sorteemos y que sortearemos otra igual, ¿vale? Una mini linterna chiquita. La linterna esta es muy sencilla. Es una linterna, bueno, que te puede servir, pues eso, para cuando llegas a casa y no ves la cerradura de, de la de la puerta o sea a lo mejor vas a tirar la basura por la noche y quieres ir con una linternita porque está oscuro o para ir al coche o para alumbrar algo en el coche que no encuentras que se te ha caído bueno cositas esas te puede servir la linterna esta chiquitita vale y luego aquí pues te viene un pack muy completo porque te viene con filtros rojo y verde que no sé la finalidad para lo que sirven pero ahí te vienen esos filtros rojo y verde te viene un soporte que sí que tengo que decir que este soporte es para arma real que ya lo dije en la review este soporte para eso no vale porque es magnético y en las réplicas, por pues el material no sirve, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis, que este soporte no os va a valer a no ser que lo uséis para una, para una linterna. Por ejemplo, hablando del soporte para arma real, pues hay gente que juega a eso y que son cazadores. Entonces, este tipo de linternas a un cazador le viene de lujo para cazar, que tenga larga distancia, que pueda haber medio bosque. Bueno, hay diferente, diferentes cosas, ¿vale? Y luego, pues también viene aquí el eh, pulsador, pulsador de control remoto, que también en este caso, pues está muy bien para poder controlarlo montado en una réplica, ¿vale? Y luego esto ya viene, lo que es el, el cargador eh, que va por USB, se carga magnéticamente, la verdad es que dura una barbaridad y aquí te viene hasta un maletín y tal. Entonces aquí tenéis eh, otra oferta, pues, con más cositas, ¿vale? Y aquí luego, si queremos ver una foto de la linternica esta chiquita, esta linterna es enana, ¿eh? Es una linterna así, ah, súper chiquita. Bueno, por 20 euros más, pues, bueno, te vienen cositas, ¿vale? Que aquí ya te lo pone oferta, te pone una, una funda incluso para el cinturón, la verdad es que vienen muy 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 completas vale y luego hay otra oferta vale porque como he dicho el resto os hablaré mañana vale entonces eh, vamos a cerrar esto de aquí vamos a cerrar este de aquí y os voy a enseñar la otra la otra sería para pistolas que esto también tenéis review en el canal vale esto vamos a pasarlo porque esto es lo que quiero enseñar mañana aquí está esta sí que me parece muy interesante no es tanto dinero y va muy bien y mola un montón según donde juguéis, pues le vais a dar más uso o menos uso. Yo digo que, por ejemplo, aquí en Barcelona, entre eh, Omaha y Dunkerque, una linterna es prácticamente obligatorio en esos dos campos. ¿Vale? Obligatorio. No es no, obligatorio. Básicamente porque hay túneles en Dunkerque que estás totalmente a oscuras y necesitas linterna si quieres ver algo, si no te la quieres pegar. Y luego, por otro lado, eh, lo que vendría siendo eh, en Omaha, también hay zonas totalmente oscuras que... Uh, no, no sea para deslumbrar al enemigo, sino para ver tú tres en un burro, ¿vale? Porque hay zonas totalmente oscuras. Entonces, aquí hay otra, otra oferta del 25%, y aquí pone el 35%, que de 100 euros que vale esta Pele Mini 2 Valkyrie, que también tenéis la review en el canal. Es una linterna muy compacta, muy chiquita para pistola. Queda muy bien en Glocks, en, en USP Compact y en linternas muy chiquitas. Sí que es verdad que en, en pistolas más grandes, eh, yo que sé, pues ponle. Una high capa, cosas así, 19.11, pues a lo mejor no queda tan chula porque es muy chiquita, pero se le puede poner totalmente igual. Y entonces esta linterna que normalmente vale 100 euros, ¿vale? 99.95, pues os sale por 75 euros, ¿vale? 25 euros menos. Y el porte gratis, o sea, simplemente pagas 75 euros. Y luego, si te registras, vuelvo a recordar, pues tienes el, el cacharrín este, el, la multiherramienta y además mola porque mira, fijaros que está en negra, luego está en color bronce, iba a decir tan, pero más bien parece un bronce, y luego está en un verde que creo que este verde pegaría con las escopetas de Secutor, ¿no? Con las escopetas de Secutor y con la Saigo, ahora que lo pienso, con la de Saigo esta verde también tiene una tonalidad muy parecida, o sea que os pegaría totalmente. Con pistolas no lo sé con qué pistolas ni un color ni otro. Este bronceado a lo mejor con alguna pistola podría llegar a casar, pero bueno, el negro, que suele ser el más habitual, y con el que vais a ir mejor, ¿vale? Entonces está igual. Tenéis una review en el canal, se carga magnéticamente, tiene una batería interior, entonces ya va con batería y se carga. Es una pasada. Tenéis aquí el. Mira, aquí para que lo veáis puesto en una Glock, ¿vale? Este es el, el vídeo que yo. El vídeo que yo realicé, ¿vale? Que ahora está bastante cambiada. La tengo por, por aquí atrás y está bastante cambiada. Y entonces aquí tenéis, bueno. Vamos a poner un pequeño trozo para que la veáis en movimiento. La mayoría de ellas se pueden mojar, empieza a llover, tú sigues jugando, se moja, no le pasa nada. Otras exposiciones. Bueno, cosas que comentaba de gastarse algo más en, en, una, en una linterna, ¿no? Son linternas que se pueden mojar, incluso se pueden hasta sumergir hasta X profundidad durante X tiempo. Si se pone a llover y tal, pues como hemos dicho antes... No solo para eso, para otro tipo de, de deportes. En este caso, esta no, esta es para pistola porque tiene raíz. Pero en el caso de la otra, se pone a llover, se moja. Eh, como decía, haces senderismo y te metes en cuevas y te mojas. La linterna se moja. No le pasa nada que se moje, no le pasa nada que se sumerja, incluso si no es a mucha profundidad durante un tiempo prolongado. Pues, bueno, son cosas que, que bueno, que hay que tenerlas en cuenta. Y que, como he dicho, pues no solo para ISOBAS, aunque este canal es para eso pero muchos de vosotros, al igual que yo, haréis otro tipo de actividades. Y posiblemente ese tipo de linternas os puedan os puedan servir, ¿vale? Y luego, pues aparte, al igual que el otro, aparte de la linterna por 75 euros, hay otro pack con la linternita chiquita. Esta linternita os la enseñaré mañana en directo, que sería este pack, ¿vale? que sería la IT5 camuflaje. Esta la enseñé, esta la habéis visto en un vídeo y además la sorteé. Si no recuerdo mal, no recuerdo si la sorteé por Instagram o la sorteé creo que entre los miembros afiliados, ¿vale? No lo recuerdo del todo. Entonces, bueno, esta simplemente es la linterna Valkyrie más la linterna esta por un poquito más, ¿vale? Esta linterna pues tiene un coste y te sale un poquito más baratito eh, si la compras en pack, ¿vale? Es una linterna que, como os he dicho, mañana enseñaré en directo. Ya hay no un vídeo, pero la enseñé en medio de un unboxing para que la vierais. Es una linterna sencillita, ¿vale? Es una linterna muy muy sencilla. Va con pila, ya no va ni con batería, más sencilla. Pero bueno, mira, un extra. O para, bueno, pues si tenéis hijos, pues para regalárselo para que los niños lo tengan, pues también me parece buena idea. Ahora, por ejemplo, uh, están muchos niños yéndose de colonias, necesitan una linternilla. Tampoco le vas a dar una linterna al crío de 80 euros. Pues bueno, mira, te coges la, la linternica para ti, para la pistola, para jugar a eso, y la chiquita para el niño o la niña, para que se vaya de excursión él y para que juegue. Bueno, mira, son cosas que se me ocurren, porque os enseñaré una, una luz que me tiene que llegar mañana, que haremos enseñar en el directo de mañana, que lo mismo, es una linterna que no es para eso, pero mola mucho. O sea, tengo yo una en casa y se pelean. Y entonces ahora voy a tener dos y se van a seguir peleando porque son tres. ¿Vale? Son las dos niñas y mi mujer y se pelean por la bola, ¿vale? Ya os la enseñaré mañana. Es una bola que es una pasada. Incluso puede servir esa bola para mí, si se me ocurre, para mí, si incluso para partidas. Bueno, os la enseñaré mañana. No quiero tampoco adelantarme porque quiero que también vengáis al directo de mañana, que será la misma hora, de, de Twitch. Y ahí <laughs> enseñaré linternas en directo, aparte de verlas como hoy en... Eh, porque estas no las tenía físicamente, porque ya hice la review y ya, ya las, las he tenido. Entonces, las que me ha mandado, que son modelos nuevos, los enseñaré en directo y también os explicaré un poquito y veremos las ofertas, ¿vale? Que empiezan mañana. Entonces, mañana haremos el directo también para que no se os escapen esas ofertas. Porque, bueno, a partir del directo mañana tendréis un día o así si a alguien le interesa y quiere cogérsela. Entonces, bueno, estas serían las ofertas y siempre, bueno, ya te avisa. Lo bueno es que esto que hemos visto aquí, eh, que pone ya regalo gratuito, ya te avisa para que no se, te, no se te olvide, ¿vale? Aquí, mira, vais a ver más fotos puesta. Mira, aquí, por ejemplo, en esta linterna, en esta pistola. A lo mejor la bronceada sí que le quedaría bastante, bastante chula. Aquí tenéis fotos. La verdad es que está muy guapa. ¿eh? La página web hay que decir que está muy bien hecha. Tiene fotos muy grandes, muy bien hechas, de mucha calidad. Te lo explica todo muy bien. O sea que eh, eh, no todas las páginas web pueden, pueden un poquito fardar de que de que esté bueno, todo tan bien, tan claro, con imágenes, todo bien explicado. La verdad es que se, se agradece. ¿vale? Entonces, bueno, estas son. Las dos que, que van a estar en oferta hasta el 27 y que os quería enseñar, vale. Yo tengo una que, que bueno, supongo que ya la habréis visto en varias ocasiones. Que esa de momento sintiéndolo mucho en esta oferta, pero bueno, podéis usar el código ISO Preview y tendréis un 10% de descuento. Que es esta, vale, que es la Valkyrie, la PL Pro, la PL Pro Valkyrie. Yo estoy encantado. Ahora salió esta con láser, pero bueno, yo hace tiempo que no uso mucho el láser, aunque la verdad es que se, se agradece. Hace muchos años usaba láser y muy bien. Y yo estoy encantado. Yo esta la tengo desde que me llegó hace mucho tiempo. Se me ha caído, se me ha caído varias veces y aguantado. Se ha llevado bolazos, esta sí que se ha llevado bolazos y aguanta. Entonces, esta es una de las que os decía que se utiliza en cuerpos policiales y militares reales, en pistolas de verdad. Entonces ahí ya sabes que la patada que te pega una pistola real no tiene nada que ver con una de ISO, ¿vale? Entonces, eso se nota. Y entonces, yo estoy, solo tengo una. Y lo que hago es la intercambio entre la Glock y la y la y la high capa. Sí que es verdad que tiene un tope para que la Glock no se menee, porque a veces con el blowback la se me desliza. En esta no se desliza. Tiene aquí un clip, entonces es súper fácil. Yo hago así, pum, la desmonto. Y la, si, la quiero, si la quiero usar en la Glock, se la monto y listo. Y va a montarlo. Súper fácil, ¿vale? Y, y va de lujo. Está muy guapa, ¿vale? Voy a ponerme. Voy a ponerme en grande para que lo veáis casi en grande mejor, ¿no? A ver. Ahí, mejor, ¿vale? Ahí estáis viendo, mira. La linterna. Y la linterna es una pasada, ¿vale? La linterna mola un montón. Incluso tiene modo estro para molestar a la gente. la estáis viendo. Bueno, esta también tenéis review en el canal, ¿eh? Esta ya la habéis visto mucho tiempo porque hace mucho que la tengo. Y algo que estoy enamorado de la linterna y que además agradezco un montón y que me ha encantado porque ya la linterna... Tampoco la utilizo muchísimo, sí, es verdad que la tengo mucho por postureo, pero cuando he ido a estos campos que os he comentado, que incluso, por ejemplo, en Dukerque, por los túneles, solo se puede ir eh, a pistola, no puedes ir con fusil, no puedes disparar con fusil, puedes alumbrar, pero no puedes disparar. Entonces, el tener una linterna en una pistola de lujo, y entonces ahí sí que la utilicé, o ir solo a pistola en Omaha o en ese tipo de campos, se agradece un montón. Tengo que decir que esta linterna, por las dimensiones, por la forma que tiene y demás... En una pistolera que os la tengo que enseñar cuando haga el vídeo del cinturón, en una pistolera FMA de Glock me va bien la Glock y me va bien la Hi-Capa, o sea tengo una pistolera para usar la Hi-Capa y la Glock y estoy encantado porque realmente la pistolera que es un poquito adaptable se engancha no de la pistola sino se engancha de la de la linterna. Realmente la linterna es con la que hace fuerza y queda bien encajada. Entonces esa pistolera yo le pongo la linterna. Clack y queda totalmente encajada. Y cuando uso la Glock, saco la linterna de aquí, la monto en la Glock, clack y queda totalmente encajada en la misma pistolera que es, es de Glock Universal y de FMA. ¿vale? Ya os la enseñaré cuando enseñe mi, mi cinturón, os la enseñaré. Y entonces la linterna, aparte de práctica, de ir bien, de ser chula estéticamente, que queda brutal tanto en una pistola como en otra, encima ayuda a que se encaje en la, directamente en la pistolera. Y eso la verdad es que se agradece un montón y me ayuda. Un, un montón a no tener que ahí volverme loco porque ya sabéis que encontrar una pistolera que no sea de Kidex que te la gana a medida que además una pistolera de Kidex vale un dineral creo que esa pistolera me valió pues diría menos de 20 euros no me acuerdo muy barata para lo que es sí que luego le cogí una pala vale para que fuera más cómoda y tal pero viene con un enganche de cinturón y encontrar una pistolera que te vaya bien con linterna que no sea una linterna específica porque claro yo en su momento cogí de Aliexpress la, la linterna, la X300, la copia, y en esa pistolera de FMA bailaba y no quedaba bien. Entonces, y tampoco alumbraba y el botón era muy incómodo. Bueno, al final me deshice de ella. Entonces, ahí es cuando me di cuenta de que, bueno, si quieres algo bueno, funcional, cómodo y resistente, pues lo pagas, como todo, ¿vale? No solo en el ISO, sino en muchas otras cosas. Y entonces, esta linterna, pues es ideal, ¿vale? Tengo una, no me importa, la voy alternando, es pim pam quitarla. Y la verdad es que con esa funda estoy encantado. Porque sí que se encuentran fundas, pero muchas de ellas son específicas para linternas concretas. Y al final te acaban valiendo bastante caras. Entonces yo por menos de 20 euros encontré esa FMA. Que cuando haga el vídeo, si eso ya os pondré el enlace y os diré qué modelo es exactamente. De Glock me sirve para las dos pistolas. O sea que estoy, estoy encantado. Eh, sí, llegas un poquillo tarde, Rubén. Creo, si acabas de llegar ahora, llegas un poco tarde. Pero... No te preocupes, ¿vale? Porque ya estoy terminando. No sé cuánto rato llevo ahora mismo de, de directo. Si alguien me lo, me lo indica, o creo que lo puedo ver yo mismo aquí. A ver cuánto rato llevo de directo. No lo sé. ¿Lo pone por aquí? Bueno, no lo. En directo, pero no me pone el rato. Bueno, llevo un ratillo. No lo sé. No pasa nada. Llevo un ratillo de directo. 35 minutos, ¿vale? 35 minutos, sí, porque ahora estoy viendo que no está viendo la hora. Las 7 y 6. He empezado y media. Bueno. Eh, en principio lo voy a dejar ya aquí, porque bueno, eran esas dos cosillas. Mañana, pues seguramente no sé si será igual de largo incluso más, porque me llega eh, tanto la, la nueva bola, esa que os contaba, que están las niñas encantadas y mi mujer, que os mostraré. Luego me va a llegar la multiherramienta, que os la voy a poder enseñar físicamente. Una de estas linternas chiquititas que estamos enseñando antes, de las que viene eh, en el pack con esa oferta, si queréis, que esa seguramente la sortearemos. Y luego me va a venir una que es un pepino, que es una linterna de 250 euros, y la voy a poder enseñar en directo. Que es una linterna que es un pasote que es. Eh, bueno, yo os enseñaré el sistema, que es lo que decía antes el compañero, que al final van a meter el, el sol en una linterna. Pues una linterna que, mira, si decías que esta a lo mejor te parecía un poco cara a ciento y pico, estamos hablando que la otra vale 250 euros. Por eso digo que la quiero probar de noche a ver qué tal, porque, porque yo no sé lo que hace eso para valer tanto dinero. Es una linterna con el sistema LEP, que no LED, que es diferente, no con D, sino con P. Y es un sistema que es una especie de, de láser ampliado. Que con poca potencia, creo que son 330 lumens, llega pues, como a mil metros también. Una barbaridad, ¿vale? O sea, que esa. Tengo que hacer la misma prueba del pabellón, pero eso es concentrado. Bueno, ya haremos un vídeo y haré review, pero mañana haremos entre unboxing, eh, directo, hablando de esas ofertas y todo eso, ¿vale? Igual que el de hoy. Así que nada, creo que lo voy a dejar ya aquí. Espero que os haya gustado. Si habéis llegado tarde, con el amigo Rubén, no pasa nada porque tanto el vídeo de Twitch. Se queda subido, se queda colgado, pero el problema es que en Twitch no te deja poner enlaces, no te deja poner historias. Entonces, no os preocupéis, porque yo ahora mismo termino el directo, lo descargo, lo subo directamente a YouTube, ¿vale? Porque YouTube está muy especial en el momento que ya salen aquí, bueno, esto de que os he hecho, que os he hecho de enseñar a mi high capa con la linterna. Ya me hubiesen tumbado el directo en YouTube, por lo tanto, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Entonces los hago en Twitch, ¿vale? Y luego los subo a YouTube. Entonces los subo a YouTube y ahí en YouTube os voy a dejar tanto la descripción como en comentario destacado los enlaces de las linternas que estoy hablando en todo momento, cada una con su link a las ofertas. Y os voy a recordar el código de eso review con el 10% si queréis comprar cualquier otra cosa. Porque bueno, si cogemos ahora... Mmm, y os metéis no solo las linternas que estoy enseñando, pero si luego vais aquí a categoría y vais a cualquier otra cosa, pues a lo mejor os, os gusta cualquier otra historia, yo qué sé. Eh, más vendidas, por ejemplo, yo qué sé. ¿no? Mirá, decía de uso diario, ¿vale? Yo qué sé, pues cualquier cosa, da igual. Es por, es por poner algo, ¿eh? Hay cosas que no están en oferta, no todo está en oferta, yo qué sé. Os hace gracia pues yo que sé, esta linterna chiquitita, por decir algo, ¿eh? Esta de, de llavero. ¿Vale? Que esta también me la mandaron y creo que esta también la, la sorteé, ¿eh? pues una linterna muy mona, 20 euricos, pues la quiero, pues mira, 20 euros menos el 10% y encima con el código te regalan la multiherramienta, por decir algo, ¿vale? Entonces, bueno, pues bueno, básicamente la añadimos al carrito, vamos a probar aquí esto si sí funciona, porque la verdad es que no lo he probado, ¿eh? Que yo, ¿vale? Añadir al carrito, se ha añadido, no, tendría que registrarme y todo, claro, para que me den algo, comprar ahora, quiero comprar, dámela, déjame la comprar. Bueno, no sé por qué no carga. Bueno, no puedo comprar. Ah, vale, un campo obligatorio. Claro, es que no he señalado el color. La negra, vale. Comprarla. Vale, ya la tengo en el carrito, ¿ves? Ahora voy al carrito. Y aquí no sé si me hará. A ver, bueno, aquí tengo que rellenar todo. Bueno, pues esto ya no lo voy a rellenar. Vaya, yo quería meter el cupón, pero me hace rellenar primero. Entonces no voy a rellenar. Bueno, pues una vez supongo que rellenéis las cositas, pues esto no lo he probado, pues ahí os dejará poner el, el cupón. Y, y os descontará el 10% de ISO review, ¿vale? Ahora no, no, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Tengo que poner todos los datos y va a ser que no. Así que bueno, pues nada, pues dejo aquí este directo. Espero que os haya gustado, como os he dicho. Eh, lo voy a subir a YouTube para que lo podáis ver entero, los que habéis llegado tarde. Y nada, mañana os espero a la misma hora, a las seis y media, más o menos. Lo anunciaré por Instagram. Si me seguís por Instagram, a lo mejor un poquito antes, a lo mejor un poquito después, pero bueno, supongo que más o menos a la misma hora con nuevas ofertas, con sorteico, no sé por qué plataforma, de una linternita chiquita, y enseñaremos en directo más cositas con nuevas ofertas, ¿vale? Así que nada, y están muy atentos porque luego, de aquí un rato también, tengo listo un vídeo de un maletín para pistolas que os vendrá bien, porque además también sale la pistola con la Valkyrie que os acabo de enseñar. Así que nada. Un saludo a todos, muchas gracias por estar en este directo, muchas gracias por verme, por seguirme y nos vemos en el próximo directo. Y todos aquellos que habéis preguntado cosas que no tenían nada que ver con el vídeo, lo siento, pero procuro centrarme un poquito en los directos en el tema y no irme de tema. Y no os preocupéis, que intentaré retomar en preguntas y respuestas para todos aquellos que preguntáis cositas y. Y hacer un preguntas y respuestas que sé que os gusta mucho y me tenéis ahí entretenido. Y bueno, ya haremos más preguntas y respuestas, ¿vale? Lo prometo, lo prometo. Si no, seguro que mi mujer me obliga, porque al final me dice, hey, que dijiste ¿Es esto y no lo has hecho. Y me obliga. Así que no os preocupéis, que seguro que lo hacemos. Así que nada, como dice tu candero, mañana nos iluminamos. Hasta luego, adiós. Hasta adiós, que dice tu candero.